Doom Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2020, con un anime que medio prometía, pero estaba como en la cuerda floja entre ser algo interesante y fracasar. Y estamos hablando de Infinite Dendrogram. En este anime Isekai, porque según yo no cuenta como Isekai, es como el mismo caso de Sao, pero es algo a debatir. Es el año 2043 y se lanza un videojuego de realidad virtual llamado Infinite Dendrogram. Un juego supuestamente muy avanzado porque simula perfectamente los cinco sentidos de los personajes, bueno, de la gente de la vida real a sus personajes. Y también porque los NPCs, o bueno, los personajes que son parte del juego, tienen tal cual como vida propia. Se manejan como almas dentro del juego. Así que si mueren, mueren y se acabó. Y aquí conocemos a Reggie, un joven que se mete a jugar y se cambia el nombre a Ray Starling, así que a partir de aquí lo llamaremos Ray. Y se le da su arma habilidad especial, que en su caso, un caso muy especial porque claro es el protagonista, se le da a una chica llamada Nemesis. Y aquí se unirá a otros personajes para aprender más de este mundo, desentrañar ciertos misterios, y ya, básicamente es eso. En primera instancia la historia sonaba interesante, pero recordemos que no es una historia tan original. Un personaje que entra a un videojuego, como en Sao, tal vez lo interesante que planeaba era la vida de los NPCs, ya que se debate en el anime si pueden contar como vidas reales o no. Lo mismo que se hizo en Sao Alicization, el cual no hemos reseñado, pero yo quería esperar a que terminara para poder hacerlo. Lástima que se atrasó. Y fuera de ahí son aventuras como en cualquier anime de fantasía, o en todo caso como en un anime isekai. Así que la cosa que lo destacaba como que a la vez no importa tanto. Fuera de aquí podemos decir que sí es un anime de aventuras, tiene comedia. Algo tal vez de agradecer es que no tiene tanto fanservice y lo que tiene lo maneja pues de una forma normal o más natural que en otros. Tiene acción y hasta eso sus peleas son algo interesantes, aunque realmente son como que muy normales, vaya. Aunque el diseño de ciertos monstruos, de ciertos personajes, es como que lo mejorcito que tiene. Y eso sí, no se libra de tanto cliché, de hecho sí está lleno de clichés. Principalmente del protagonista, que por azares del destino, o porque es el protagonista, parece muy normal, pero resulta que tiene más poder. Y en una pelea, en ciertos momentos críticos, de repente saca la estrategia maestra o el poder que justo necesita en ese momento. Aunque es de agradecer que no es un personaje, digamos que todopoderoso. De hecho, muchas veces, como muchas peleas, las gana por la ayuda de sus compañeros. Así que hasta eso no está tan mal. También nos muestran durante todo el anime que hay un misterio de fondo. Como dije, está el debate de si se puede considerar como vidas reales o no a los personajes que habitan en el juego, pero a la vez como que ese juego es algo más, se planea usar para algo más, así que realmente el mayor misterio como que tampoco lo es, y a la vez en el juego se desarrolla tal cual como si fuera otro mundo, así que nos cuentan guerras, nos cuentan enemistades entre países y todo, que es como el principal conflicto aquí, pero son detallitos, y esto de hecho causa que los villanos que aparecen, o en este caso el villano principal, sea como que muy genérico. Soy malo porque soy de otra nación y quiero guerra o quiero fregar a esta otra, punto. ¿Se ve que tiene algo más de fondo? Sí, como muchos otros personajes de hecho, pero solo nos muestran ciertas cosas de su historia y ya, ahí la dejan. Y como a lo mejor una cosa negativa o positiva, es precisamente eso, que nos presentan muchos personajes que como que realmente no importan ni desarrollan suficiente hasta el final, que nos empiezan a mostrar varias cosas de su vida real, no en el juego. Entonces entendemos por qué son de esa manera y entonces sí los empiezan a desarrollar en ese momento, pero pasamos muchos capítulos para llegar a los últimos 2 o 3 y ahí se desarrolla todo. Para este momento, por eso digo que es algo malo, puede ya haber perdido a muchos espectadores, porque los personajes o las historias se vuelven muy genéricas. Entonces, como digo, el protagonista resulta bastante genérico, realmente no se le puede destacar mucho. Y si podemos hablar de alguien más, pues podría ser Nemesis, su
arma a su compañera, que realmente resulta ser como un personaje algo plano. Se le pone como una chica muy tierna, bastante confiable a la hora de pelear, y en sí su diseño está bastante bonito, pero no hace gran cosa. No sé, me da la impresión que como que al personaje que quisieron meterle mucho de todo lo que es atractivo, como que quisieron hacerle una chica perfecta que realmente pudiera atrapar a los espectadores, pero terminó siendo bastante X. Pasando con otro tema, tenemos animación que realmente no hay mucho que destacar, es muy sencilla, de hecho baja de calidad en varias ocasiones, y claro, usa CGI para ciertos monstruos, para ciertos poderes, que no se ve tan mal, en ciertas partes sí, pero en general está bien hecho, pero ya, realmente no hay nada que destacar aquí. Más que, como digo, ciertos diseños de algunos monstruos y personajes. Y la música pues también se me hace como que muy genérica para ese tipo de animes, muy de videojuego, muy de anime isekai, fantasiosa. Y como opening tenemos Unbreakable, cantado por Aoi Yuki, que realmente la canción es muy buena, o sea, es como también muy genérica para ese tipo de animes, pero es interesante. No me gusta tanto su voz a la hora de cantar, como personaje sí, pero a la hora de cantar no tanto. Como muy chillona, ciertas desafinaciones que tiene, que en cierta manera se logran disimular, pero bueno, de hecho ella interpreta uno de mis endings favoritos, que es el de Los. Así que realmente no me puedo quejar tanto, y este opening me gustó mucho, y el video pues es su presentación para el anime, está bastante bien. Y el ending llamado Reverb es interpretado por Aya Uchida, que me gusta un poco más su voz, un tanto más dulce, creo en mi opinión. Que canta mejor. Y también es interesante. O sea, ambas canciones como con toques de rock principalmente. Algunas melodías de pop y ciertos detalles de funk. Como es muy clásico en ese tipo de canciones. Y está bueno también. No sé si las consideraría ambas canciones como de los mejores opening ending de la temporada. Pero creo que están interesantes. Ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente siento que ya les dije demasiado de este anime, igual puede contar como spoiler, porque realmente el anime es eso, y nada más. No voy a decir que fue aburrido, hasta cierto punto es entretenido, pero sí como que muy genérico, hay muchos animes mucho mejores. Y sé que lo comparé mucho con Sao, pero pues es que esa es la impresión que me dio. O al menos esos elementos que tenía interesantes terminan sin serlo tanto. Y claro, parte de eso es que tampoco le ayudó el que no desarrollaran tanto en el anime. Si lo dejan todo mucho al aire, hace falta pues obviamente continuarlo una segunda temporada, pero no creo que haya honestamente. Y tendrían que ya tocar estos puntos de mejor manera. Porque si no, el anime no entrega nada realmente, termina siendo muy genérico como ya lo he dicho. Y es justo en los últimos 2-3 capítulos cuando quiere arreglar todo. Y ya para entonces mucha gente dejó de verlo. Así que yo le voy a dejar una calificación de 6.5, yo creo. Sí puede llegar a entretener, pero creo que está muy para pasar el rato, si realmente no tienes nada más que ver. Y claro, si te gustan este tipo de animes. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Y seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram, y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.